Bienvenidos a la conversación continúa, la edición de los días viernes, preguntas y respuestas y artículos y comentarios, información sobre la radio, información sobre Iglesia la Red, aquí en Denver y alrededores. Siempre invito a todos ustedes a que, a que escuchen el audio del programa radial. Para los que están aquí en Colorado, dependiendo del horario, eh, ustedes pueden escuchar, por ejemplo, el programa de hoy eh, en la mañana. ¿Ok? Estamos allí a las 7 de la mañana, de 7 a 8, y luego estamos a las 5 de la tarde y a las 12 de la madrugada. Si ustedes no están en Colorado o no tienen la posibilidad en uno de esos tres horarios, para eso tenemos también nuestras grabaciones, los podcasts. Y ustedes los pueden encontrar en radio-red.net o en cualquiera de las plataformas que ustedes les gusta. Eh, usar para cualquiera de las otras aplicaciones o apps que tienen su teléfono. Búsquenos como Radio La Red Denver y luego el programa Viva Mejor. También cualquier otro programa de los que producimos aquí, muy buenos programas, gracias a Dios, en, uh, en Iglesia La Red para Radio La Red. Como es día viernes y es día de preguntas y información y todo lo que acabo de decir, um, voy a agregar una. Un tema diferente de los que he hablado el día de hoy. Beneficio para usted, pero recuerde escuchar también el programa radial, con el podcast o en la radio, como acabo de decir. La pregunta es, ¿cuál es la visión de Jesús, del Señor Jesús, para la iglesia? Días atrás hablábamos acerca de la doctrina de la iglesia. Pero ahora, ¿cuál es la visión? Y expliqué un poquito de lo que voy a decir ahora en el programa radial de, si no recuerdo mal, fue el martes, cuando hicimos un estudio bíblico, como todos los martes. Pero la visión del Señor Jesús en cuanto a una iglesia, ya sabemos que es ir a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que se han mandado, dijo el Señor Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etc. Ahora... Eso es, eso es lo primordial, eso es lo primero, pero creo que hay personas que han, eh, que han olvidado que hay otros textos también en la Biblia donde el Señor Jesús o los apóstoles también nos hablan acerca de otros aspectos de aquello que significa enseñándoles, a, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado, dice Jesús, y, y hacer discípulos. En algunos casos. Uh, hay creyentes e iglesias que han tomado lo de hacer discípulos como más bien, bueno, vamos, eh, les hablamos de Cristo, es decir, evangelizamos. Y una vez que hicieron la oración del pecador, eh, ya está, venga una iglesia. ah uh, Eso es muy incompleto. Eso es un primer paso, es necesario de la manera que se haga, pero eso es evangelismo, eso es evangelización. No es completamente hacer discípulo Eso es la primera parte, porque... Uno no puede hacer discípulo de alguien que no ha nacido de nuevo en Cristo. Y alguien no puede nacer de nuevo en Cristo a menos que entienda que es pecador y necesita a Cristo, que es el Salvador, el único y suficiente Salvador. Y alguien no puede saber eso a menos que alguien se lo diga. ¿Okay? ¿Cómo dice el libro de Isaías? ¿cómo, ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Y predicar no es solamente desde el púlpito, ¿verdad? Si usted le habla a un amigo, un pariente, eh, a una manera, aún de una manera muy informal, le está hablando, está predicando, especialmente si está usando la palabra de Dios, le está predicando, le está enseñando, le está diciendo cuál es su situación y cómo el Señor puede salvarle, etcétera. Ahora, una vez hecho eso, hacer discípulos en todas las naciones es también, como dice el Señor Jesús, enseñándoles que guarden todo lo que se ha mandado. Y el Señor no está refiriéndose a una lista de estatutos doctrinales o de reglas de la iglesia. Esas son cosas que se tienen que aprender también. Pero el Señor está enseñándoles a vivir. El Señor nos enseña a usted y a mí a vivir. Ahora, en medio de todo eso, el Señor está, en otras palabras, diciéndonos que la iglesia también es un hospital. Es un hospital de almas. Al punto que usted y yo estamos en una iglesia. Nosotros aquí en Iglesia La Red, quizá algunos de ustedes también conmigo y otros están en otras iglesias. Ahora... Cuando decimos que en parte la visión del Señor Jesús en la, en la Biblia para eh, cómo funciona una iglesia, cómo trabaja una iglesia, grupo de personas que ya han creído, ya hemos creído, somos redimidos, estamos justificados, estamos discipulando y siendo discipulados, cómo funcionamos. Bueno, vamos a tener imperfecciones, vamos a vamos a funcionar como un gran hospital de almas, um, pero es no cualquier hospital, digamos. Vamos a seguir con ese ejemplo, ¿ok? con esa ilustración o analogía de un hospital. Si pensamos en una consejería, en la psiquiatría, bueno, la psiquiatría es algo médico, si pensamos en la consejería, en la psicología, eh, aún a nivel del mundo, son buenas profesiones, casi son como dijésemos eh, gente que son como funcionando en un hospital eh, para la mente, para las emociones. Tienen su función, cumplen su función, a veces son necesarios, pero no tienen el poder que tiene la iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia, el edificio o bueno, una organización que tiene un cierto nombre afuera. Estamos diciendo una verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Está constituida por todos los que hemos rendido nuestras vidas al Señor Jesucristo, reconociendo que somos pecadores y que si el Señor Jesús no viene a nuestra vida, pues estamos perdidos en el infierno para siempre. Bueno, el Señor Jesús nos dijo en una oportunidad, el Espíritu Santo nos dijo: eres pecador, necesitas arrepentirte. Y pecador no significa simplemente que haces malas cosas, sino que esas malas cosas las haces porque tienes una mala naturaleza. Y esa naturaleza es la naturaleza pecaminosa que te ha separado para siempre de Dios y no hay nada que puedas hacer. Entonces, Dios envió a, a su Hijo el Señor Jesucristo en forma de hombre para que Él, sin pecar, fuese en, su condición santa y pura, pero como todo hombre y todo Dios, a la cruz para pagar en nuestro lugar. Entonces el Señor dice, si tú, tú pones tu confianza en Él, que en Cristo Jesús, como tu representante en la cruz, como si tú hubieses muerto en la cruz, Él murió en la cruz por ti, y crees que él, Dios le levantó de los muertos, o sea, venció la muerte, venció al diablo, venció a los demonios, venció el pecado. Si tú pones tu confianza en el Señor, serás salvo. Y usted dice, bueno, qué okay, bueno, buena noticia. Ahora, ¿Qué tengo que hacer? No hay una fórmula. No le puedo decir, complete este formulario, mándeme este email, llámeme por teléfono. Lo que le voy a decir es esto. El Espíritu de Dios le está hablando a través de mí, como le está hablando a través de sus familiares, de sus pastores, de sus amigos, de un programa, de la Biblia especialmente, y lo que le está diciendo el Señor es lo que a mí me dijo, aún siendo un niño... Perteneciente a una familia cristiana. Esta es la condición en la que estás frente al ser humano, dice el Señor. Frente a Dios, dice Dios. Y, y no importa si eres o no eres religioso, estás en esta condición, dice Dios. Tienes que reconocer que eres pecador y que mereces el castigo eterno. Y que estás separado de la gloria de Dios, estás separado de la presencia de Dios. Así como cuando Adán y Eva. Dios los echó del jardín del Edén. Antes estaban con Él, pero el pecado hizo que fuesen expulsados de la presencia del Señor. No significa que Dios no estaba con ellos, protegiéndolos, ayudándolos, pero no había ya esa comunión con Dios. Y entonces, eh, Señor, Dios ahí mismo les promete un Salvador. ¿Okay? Entonces vaya al libro de Génesis, especialmente en el capítulo 3, y ahí está. Ahora, cuando uno es salvo, reconoce su necesidad del Señor y hay una conversión genuina a Cristo, una, una, una confianza genuina, una fe genuina depositada en el Señor Jesús somos salvos. Y yo explicaba también el otro día en, en cuanto hablando de la doctrina de la Iglesia que la Iglesia somos los redimidos por el Señor. Pero estamos ya somos perfectos completamente a la vista de Dios sí en un sentido porque somos justificados por él, somos declarados santos santos no siempre tiene que ver con nuestra buena conducta tiene que ver con cómo hemos sido separados por dios ahora adoptados como sus hijos e hijas y en cristo somos santos ¿okay? en cristo somos perfectos porque dios nos mira a través de la perfección de su hijo somos adoptados gracias a haber confiado en la sangre de cristo jesús su sacrificio y su resurrección pero mientras estamos aquí en la tierra en este cuerpo vamos a seguir luchando con Traumas, cosas del pasado, cosas que hemos hecho, que nos han hecho, personalidad, problemas en nuestra historia, algunos dicen nuestro carácter, uh, inclinaciones pecaminosas, aunque somos nuevas criaturas delante de Dios, somos justificados legalmente, ya somos hijos e hijas de Dios, y Él nos ha dado una nueva naturaleza, esa nueva naturaleza misma de Él y su Espíritu Santo en nosotros, que ha, que ha creado esa nueva naturaleza como hijos de Dios adoptados. Ahora es la que nos ayuda, Él nos ayuda a, mientras estamos en este cuerpo, luchar contra las acechanzas del diablo, que vienen con fuerza espiritual demoníaca, como que también vienen a través de otras personas. Y Efesios uh, 6, 10 al 20 dice, nuestra lucha no es contra ellos, es contra poderes espirituales de maldad, pero los que tenemos generalmente frente a ellos son seres humanos entre nosotros. Entonces, la iglesia es un hospital lleno de creyentes en Cristo Jesús imperfectos. En entre ellos estoy yo. Y probablemente esté usted o va a estar usted un día cuando uh, comience a estar en la iglesia. Entonces, no no haga de la iglesia una idea fantasiosa donde la gente es hipócrita porque no son perfectos. Nadie llega a esa perfección aquí en la tierra. Y la gente es hipócrita si... Predica una cosa o, o, o va a la iglesia y aprende una cosa de la palabra de Dios y luego practica otra. Eso es hipocresía. Pero no es hipocresía el hecho de que todos erramos, de que todos pecamos. No hay hipocresía porque si hay arrepentimiento seguro cuando caemos, aun como cristianos, y le pedimos perdón al Señor. La Biblia nos asegura que tenemos abogado en Cristo y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y que el, acusa a los, el que acusa a los hermanos es Satanás. Entonces no se una al club de él, ¿ok? El que acusa, acusado a los hermanos es Satanás, que los acusa, dice la Biblia, día y noche a todos nosotros. En cambio, Jesús es nuestro abogado. ¿Okay? Está, está defendiendo a nos, a, nos está defendiendo porque Él murió por nosotros y Él sabe que nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él y, y todo esto aún gracias a Él. Entonces, uh, la iglesia es un hospital y esto está posiblemente en contraste con lo que usted hasta ahora ha creído de la iglesia. La iglesia no es un club social, yo decía esto estos días atrás, no es un mercado de bendiciones, no es un centro de entretenimiento, no es un lugar de opcional, voy, no voy, pertenezco, no pertenezco. La membresía a una iglesia local significa sencillamente que usted es un ser y yo soy un ser imperfecto. Y estamos con otros seres que, que, que yerran y son imperfectos. La comunidad en sí es imperfecta. Estamos tratándonos de ayudar. Por eso Hebreos 10, 25 dice deben estimularse al amor, a las buenas obras. Otro texto dice va los unos las cargas de los otros. Aprender así la ley de Cristo. En fin, es una comunidad imperfecta. Entonces uh, lo importante es que Dios nos ama y dio a su Hijo por nosotros y su Espíritu Santo para llenarnos de él, y buscamos la llenura, buscamos ser controlados por el Espíritu Santo, entonces pecamos menos, entonces vemos claramente nuestros pecados, entonces podemos perdonarnos mutuamente, entonces podemos uh, vivir eh, en una comunidad de amor y de fe imperfecta, pero miles de veces, miles de veces, mejor que cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer. ¿Es usted parte de una iglesia local o usted ha dicho no son unos hipócritas o no a mí me dañaron y a quién no de una manera u otra eso no es excusa delante de Dios mi amigo mi amiga mi hermano hermana en Cristo no deje su iglesia local sea la red sea cualquier otra o en su país donde usted nos está viendo no y, y si no tiene una busque una iglesia local sana Sana doctrina, ok, sano amor, imperfecta. Y usted mismo va a provocar a veces que la iglesia sea imperfecta en algunas áreas, porque usted está ahí, igual que yo. Pero sabe, nos ayudamos uno al otro y estamos levantándonos cuando caemos, fortaleciéndonos cuando nos falta la fe, ayudándonos cuando no conocemos y necesitamos aprender, apoyándonos en todo tipo de cosas. ¿Quién no quiere tener esa comunidad? ¿Quién quiere estar solo? amargada amargado pensando en lo que se le hizo no se le hizo si le dejan no le dejan busque busque un lugar con sana doctrina para que sus bases estén firmes para practicar la vida hasta que el señor venga si usted tiene a cristo en su corazón usted va a querer buscar una iglesia local eso es lo que el espíritu santo inspira en, una, en, en la gente que somos sus hijos ok nos vemos en la próxima edición gracias la red Denver 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.